En 1956, las primeras abejas asesinas fueron transportadas de su nativa África a Sudamérica. Una vez allí, las abejas africanas comenzaron a aparearse y se establecieron como la especie dominante, causando cientos de muertes en todo Sudamérica. A pesar de esta mortal amenaza, todos los intentos para evitar que se extiendan hacia el norte, a Texas y California, han fallado. Se especula que para fines de esta década, las abejas asesinas se habrán dispersado en la mayoría, si no es que en todos los estados de Estados Unidos. La siguiente podría ser una historia verdadera. 30 millas al norte de la frontera con México. Patrulla 2 a base. Adelante, Lamar, ¿qué me tiene? Sí, estoy a 30 millas de las 6. Parece que unos granjeros están atrapados en la vieja casa de los Bui. Los sacaré antes de que estornuden y se les caiga encima el lugar. 10-4, patrulla 2. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí dentro? Amigos, oficial de paz, es hora de despertarse. No están en un lugar seguro. Invasión mortal, la pesadilla de las abejas asesinas. Protagonistas: Robert Hays. Nancy Stafford. Ryan Phillips. Gina Phillips. Gregory Gordon, Michaela Nichols, Daniel von Cernick y Dennis Christopher como Buchan.
California. Se supone que los depósitos estarían aquí hace 2 días. No, estamos un poco alejados aquí. No, el correo nocturno no le garantiza la entrega inmediata. Quiero ordenar 3 rollos de su modelo de flores azules. Sí, es mi negocio de diseño de interiores, pero ahora está en California. Lo enviaron a mi domicilio en Boston. Sí, California. Blossom Meadow, California. ¿Flores azules? ¿De qué está hablando? No, no he dado ningún depósito. ¿Depósito de qué? Sí, esta semana. ¿Sí? No importa, mientras lleguen el viernes estará perfecto. Trabaje en los depósitos cuanto antes. Sí, gracias. ¿Tu maestra de inglés sabe que escuchas David Copperfield en vez de leerlo? Sí, mamá. ¿Quién crees que nos dio la grabación? Por Dios, ya viste, el libro es enorme. Nunca leeríamos eso. Genial. Ya me voy, los veré más tarde. ¿Adiós? No olvides ir por el correo. No lo olvidaré, papá, descuida. Al pueblo, adiós. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué te preparó mami para desayunar esta mañana? Omelette de cabir y jugo de naranja exprimido en Islas Vírgenes. Tonto. No sé si venga a comer. Adiós, mamá. Adiós. Oye, solo hemos estado aquí 3 meses. Dale tiempo. Hay una amiga tan ansiosa por encontrarte como tú a ella. Di Chubby Bob. Chubby Bob, eso es. Adiós, linda. Oye, John dice que quiere mostrarnos algo en el sótano. ¿Y tendremos que pagar? Tal vez. Oh, no. Quería mostrarles esto. Vaya. ¿Tú usas mutantes? No, es un pasadizo. Los antiguos dueños lo usaban para carrear vegetales del granero. Revisé, aún está libre. El clima es 10 grados más fresco que el sótano. Pensé que podría cerrarlo y que esta fuera su cava. Pero al hacerlo, se cerraría el pasadizo. Creo que es más cómodo usar la puerta principal, John. De acuerdo. Manos a la obra. No somos como mamá y papá. Perfecto. No, en verdad. Por fin lo descubrí esta mañana. Cuando yo crecí, mi mamá no tenía un negocio propio. Siempre tenía tiempo para nosotros. Mi papá estaba en casa cada tarde a las 6:30. Tú y yo, por el contrario. Oye, cuando tengamos listo el huerto, ambos podremos descansar. Podrás contratar a alguien para el quehacer y yo volveré a mi práctica legal. Dedicaré más tiempo a mi novela. John Grisham, cuidado. Oye, te prometo que estaré en casa lo más cerca de las 6:30. Sí, pues yo no. Tengo una cita en el pueblo esta noche para ver esa oficina. Chad, las llaves del auto. Hola, Randy. Ah, hola, señor Ingram. ¿Qué haces allá arriba? Sacramento nos ordenó que colocáramos estas trampas. ¿Trampas? ¿Para qué? Ama abejas. Abejas melíferas africanizadas. Ya sabe, abejas asesinas. ¿Africanizadas? ¿Por aquí?
El Departamento de Salud identificó unos especímenes en Talford, como a 70 kilómetros de aquí. Sacramento alertó a todo el valle por si acaso. No se preocupe, sabíamos que vendrían hace tiempo. Estamos preparados. No nos hablaron de abejas africanas cuando compramos la propiedad. ¿Quién? Chad, ven. Ven acá. No pasa nada, acércate. ¿Quién? Oye, dividí tus intereses del 50% en el negocio de las abejas de la familia. Lo modifiqué para incluir a tu nueva esposa. Pero quiero revisar los porcentajes contigo, que estén correctos. El 20% es por ventas de miel, ¿cierto? El 80% restante por la polinización. Suena perfecto. Genial. ¿Cuántas abejas tienes aquí exactamente? Solo aquí, diría que 50.000 por colmena, 12 colmenas, alrededor de 600.000. Con mis colmenas por todo el valle se aproximan a 25 millones en total. ¿Y solo yo? Hay otros 4 apiarios grandes por aquí. ¿100 millones? ¿Y no temes que te piquen? No, debes darles una razón para hacerlo. Si estás cómodo con ellas, ellas lo estarán contigo. Toma. Necesito que tú y tu padre firmen esto. Karen y tú planean venir a la boda, ¿verdad? Sí. Mi papá va a correr el Shelby en Crodwell estos días. ¿Tú irás? Claro, soy de su tripulación. Me prometió que conduciré a los 18. Travis, ¿crees que tu papá necesite a alguien más en Crowley? Soy bueno con las máquinas y esas cosas. ¿Y crees que mi papá te dejará acercarte al Shelby? Pero, si quieres, puedes llegar al taller a las 6 el sábado. Puedes acompañarnos. ¿Sí? Claro, claro. No llegues tarde. No, señor. Oye, Tom, ¿qué fue todo ese alboroto? Nada. Travis quiere que ayude a su viejo en una carrera el sábado. Bebe, nena. Vámonos. Iremos a la interestatal. Haremos algo muy radical con los traileros. ¿Quieres venir? Ya sé por qué quieres que vaya. Bueno. No, no puedo. Tengo que ir a la biblioteca. El señor Washer quiere un bosquejo de mi proyecto para mañana o estaré frita. Tú te lo pierdes. Vámonos. Llámame luego, ¿sí? Sí. Frank. Frank, escucha, no estás oyéndome. Tengo que colgar. Claro, llámame. Adiós. Lucy, linda, no olvides limpiarte los pies. Thank you.
Esa es la idea, muñeca. Adivina cómo le pondré. Tina. Tina. En el camino yo vi a alguien de sanidad colocando una especie de trampas para abejas asesinas. Oh, sí. Vienen para acá. ¿Eso no te molesta? No, lo sabíamos hace años. Tomé una clase en San Diego hace un par de veranos. Realmente no son asesinas si sabes manejarlas, solo que al defender su territorio son más agresivas que las europeas que tenemos aquí. Si molesta su colmena o perciben que eres una amenaza, te perseguirán veloces y furiosas. Atacan en mayor número que las nuestras. Jamás se rinden. ¿Y eso no te preocupa? No. Oye, papá, ¿qué ocurre? Están molestas. Seguramente algo las tiene muy molestas. ¿A quiénes? A las abejas. ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Ahí viene uno! ¡Fíjate por dónde vas! Thank you.
Es mi niña, Char. Ella y Travis fueron a la interestatal. Iban a casa y un trailero los embistió. ¿Te das cuenta de que él aún está arriba y sí vivirá? Quiero a ese sujeto. Tú vas a ayudarme. Quiero demandarlo a él y a toda su empresa. Sí, haré todo lo que pueda. Mi consejo ahora es que te olvides del trailero. No irá a ninguna parte. Debes pensar en Luis y los niños. Solamente si no, lo dejamos escapar de esta. Perry, la culpa no creo que haya sido del trailero. ¿A qué te refieres con eso? Ambos tienen múltiples rasguños laterales, Perry. Principalmente en brazos, piernas, cuello. No son del accidente. Se los hicieron con sus propias uñas. ¿De qué rayos estás hablando? No creo que Travis pusiera atención al camino. Creo que sufrieron un ataque masivo y escapaban. ¿Ataque masivo, dices? ¿Escapar de quién? Oye, Tom, no lograrás mucho con eso. Travis era el mejor del pueblo. Era mi amigo. Siempre lo acompañaba. Como nunca acompañé a alguien aquí. No merecía morir. ¿Qué usan para matar a las abejas? Dicen que es una especie de mezcla de detergente. Es simple agua jabonosa. Tapa los poros de las abejas y las sofoca. Joshua, ¿quieres saludar al señor y la señora Ingram? Hola, Josh. Hola. Hola, Josh. ¿Cómo estás? Vaya, está de mal humor. La boda y lo demás lo tiene en guerra. ¿Y conocían a los jóvenes que murieron? Kirsten era amiga de nuestra hija mayor, Tracy. Sí, yo entrenaba a Travis los sábados por la mañana. Oigan, Chad, Karen, les presento a mi prometida, Linda. Hola, Linda. Hola. Hola, Linda. Hola. Josh, ¿quieres ir al auto a beber algo? No. Voy por él. Bien, supe que te mudaste de San Francisco. Sí, conocí a Ken cuando fue allá en un viaje de negocios. Las trampas que puse no tienen nada aún. Podría ser una colonia aislada. Podría. Hemos recibido boletines de alerta hace un par de años. Corríjame si me equivoco. ¿No deberíamos preocuparnos? Hay una infestación en Peyton. Creemos que allá se dirigen. Escuchen, soy el alcalde de este pueblo. Muchas personas me hacen muchas preguntas. Como, ¿qué debemos hacer? La muerte de dos chicos es bastante. Ya colocaron trampas. Está bien. Que sus apicultores revisen a sus reinas. Si tienen que cambiar de reinas, que lo hagan. Eduquen a su pueblo, hagan simulacros en sus escuelas. ¿De abejas? Sí, lo hacen en todo el estado, en todas las escuelas. Ordenen folletos e información de los servicios de extensión agrícola. Ahí está el teléfono. Pónganlos en sus bancos locales en donde la gente pueda verlos. ¿Es todo? Es el plan de acción contra las abejas africanizadas del gobierno hasta ahora. Si acaso tienen otro problema como este, por favor, llámenos de inmediato. ¿Lista para la noticia? Supe que las abejas asesinas llegan a un lugar, se aparean con las locales y muy pronto todas son asesinas. Es genial. ¿Por qué no nos deshacemos de ellas y comenzamos de nuevo? Necesitamos abejas, querida. 80% del promedio de la dieta americana depende directa o indirectamente de la polinización de sus cosechas por las abejas. En realidad es un hecho indiscutible. Las abejas aquí polinizan cosechas por un valor de hasta 10 mil millones de dólares al año. Miles
de millones con M. También producen en su tiempo libre miel con un valor de 150 millones de dólares. ¿Quién es usted? Ah, solo otro observador de bichos. Mi apellido, Beauchamp. Prue Taylor Beauchamp. Pero, por alguna razón, las abejas me llaman Chip. Se necesita una taza de café para mantenerse alerta. Gracias, Linda. La bella variedad de abejas que siempre hemos tenido en el país es la Apis mellifera. Las otras se llaman Apis mellifera scutellata. Por alguna razón pienso en ellas como los tiburones y los jets. Y la scutellata llega cantando, quiero vivir en América. ¿Para quién dijo que trabajaba? Pues, actualmente no trabajo para nadie. El estado completo y no lo he visto cara a cara, pero he trabajado el circuito Bellsville, Texas, Carl Hayden. ¿Por qué se quedó en la interestatal cuando los demás se fueron? Pues no estoy convencido de que su problema con abejas haya terminado. Las abejas hacen algo especial llamado enjambrar. Es cuando parte de la colonia primaria se separa para buscar un nuevo hogar. Para asegurarse que tendrán suficiente energía para su búsqueda, se llenan de miel para seguir su camino. Las abejas que observé en la interestatal aún estaban muy rechonchas, lo que significa que no habían viajado tan lejos de su colonia primaria, lo que significa más bien que la colonia primaria está por aquí. ¿Entienden? No muy lejos. He tenido este apiario como pasatiempo por más de 30 años. Creo que esto de las abejas asesinas es basura. Usted es el capitán. Si quiere ignorar la alerta y conducir su barco hacia las rocas, es su decisión. Es un hombre corpulento. Tal vez pueda soportar un fuerte ataque. Tal vez. A menos que sea el desafortunado en 200 que resultan alérgicos. No así los niños y los viejos, que con solo 5 picaduras podrían sufrir un ataque de anafilaxis, disminución de la respiración, baja de presión sanguínea, que puede llevarlos a un colapso respiratorio y circulatorio. ¿Ahora me pasan la pimienta? Oiga, solo estamos hablando de un piquete de abeja. ¿Sabe lo que es realmente un piquete de abeja? El piquete mismo. Se hace con 2 navajas ultrafilosas, rodeadas por placas protectoras y músculo duro. Todo dentro de un saco lleno de veneno. Cuando una abeja lo pica, estas navajas perforan, se introducen en su piel. Eso es lo primero que se siente, pero no es lo último. Porque luego las navajas se introducen, ¿comprenden? Y aunque la abeja se vaya, el aguijón se queda anclado en su piel. La abeja ya se fue, pero el piquete no ha terminado. Sigue. Continúa trabajando. Sigue bombeando en su sangre un veneno que produce un terrible dolor. ¿Cree que acabó ahí? ¿Por qué? El piquete también libera un olor de alarma, indicando a las demás abejas que usted es el enemigo. Atacan más abejas, entra más veneno, se libera más olor de alarma, el maldito dolor, es estrujante. Su corriente sanguínea se llena de niveles tóxicos de ese veneno y si no lo libera, en poco tiempo morirá. Amigo mío, eso es lo que significa un simple piquete de abeja. Eso piensa usted. Multiplicado por miles. ¿Por eso son abejas asesinas? No puedo concebir un día más hermoso para unir a 2 personas tan maravillosas con el lazo del sagrado matrimonio.
aquí entre sus familiares y amigos más queridos. Kenneth, te conozco desde que estabas así. Es muy significativo que estemos aquí reunidos en las tierras de la familia Oliverti. Linda y Kenneth, que su mutuo amor dure hasta el fin del mundo. Es con un gran gozo que los proclamo marido y mujer. Creo que habrá problemas con tantas flores. ¿Por qué? Es la más antigua fórmula de una boda. Si gastas tanto en flores, la comida es fea. ¿Se divierten? ¡Ah, por supuesto! Fue una bella ceremonia. Prueba uno de estos. Chad, ¿puedo robarte un segundo? Oye, Josh, te ves muy guapo. ¿Te gusta tu traje? Es lindo. Te ves como tu papá. Josh, la banda está preparándose y tocarán muy pronto. Me gustaría que bailaras conmigo. ¿Bailarás conmigo? No. Dale tiempo. Se le pasará. Pues sí, eso espero. ¡Cierre!
pasa aquí? Dada la magnitud del ataque de ayer, ¿tiene su departamento algún plan de acción específico? El incidente de las abejas que ocurrió en la boda local aquí ayer es un buen ejemplo para que los ciudadanos que viven en lo que llamamos zona roja de abejas deben estar preparados. Por fortuna, los bomberos locales actuaron con rapidez y no hubo lesiones graves. Mencionó una zona roja de abejas. ¿Su departamento considera a este pueblo una zona roja? Basada en mi informe, está a punto de serlo, sí. No le mentiré. Es probable que este valle pueda tener pronto una infestación grave. El problema es que no se necesita mucho para molestarlas. Al más ligero movimiento, vibración. Detestan los ruidos fuertes. ¡Ay, los olores! Perfumes fuertes. Desodorantes. Cuando las abejas están decididas, pican y ¡guam! Se acabó. Es historia. Pero aún están dispuestas a atacar por miles o cientos de miles. Un ejército de cientos de miles dispuesto a, como dé lugar, a eliminar al enemigo. Digamos, usted. Piénselo. No lo puedo creer. Sí, es en serio. ¿Todo eso? Sí. ¿Cómo están? Hola. Hola, Karen. Hola. Es nueva, ¿no? Hacia allá. Te toca a ti. Por uno. Hola, John. Creí que ya no estabas. La protección extra que quería, las pantallas, los mosquiteros, los ahumadores, se les acabaron aquí en Talford. Te agradezco que hagas esto. Karen está un poco nerviosa. ¿Qué tan problemático crees que sea? Estuvo en la boda. Así son las abejas. No se necesita mucho para molestarlas. Lo que hacen que no me gusta se llama revuelo oculto. ¿Qué es eso? Si se molesta mucho a una colonia, el enjambre se sale en masa y huyen buscando un nuevo hogar. Tengo esto. Para que tú y los muchachos lo tengan aquí por... Sí. Si acaso. Oye, escucha, ¿hablaste con ese experto sobre lo de ver el huerto? Vendrá esta tarde y esperaba que usted o la señora pudieran llevarlo a dar un vistazo. Claro. Genial. Tiene caso negarlo. La mortal migración de las abejas asesinas está sobre nosotros. Los funcionarios dicen que en vez de disminuir, la infestación está aumentando. No hay nada más evidente que lo ocurrido en el pintoresco pueblo de Blossom Meadow. Aquí tenemos una vez más el video de un aficionado del ataque de las abejas que ocurrió en una boda campestre. El veneno de las abejas asesinas no es más dañino que el de las domésticas. Solo que las asesinas se defienden si molestan su colonia. Lo perseguirán en grandes números. Las víctimas solo pueden correr. Los apicultores explican que cuando una abeja no se cansan de mostrar eso. Lo han pasado en todos los canales como 6 millones de veces. Incluso antes bueno, hubiera deseado estar ahí con un lanzallamas. ¿Sabes, Uwe, que Bob Drake cobró como $5,000 por vender su video a las noticias? Creo que fueron 500. Pues no es lo que dice Danny Wilson. Ay, le encanta exagerar. ¿Viste cómo atacaron al pequeño Joshua ayer? Y si hubiera sido... No. No estuviste hoy en la escuela.
Hubieras visto el simulacro sobre abejas. Todos los de segundo año dormirán en la cama de sus padres esta noche. Oye, teníamos simulacros en la escuela por lo de la bomba H, santo cielo. No creo que eso te hubiera agradado mucho. Exacto. Chad, tengo uno de mis malos presentimientos sobre esto. Ya sabes cuál. El que siempre siento en la boca del estómago. Tal como el que sentía tu madre. Una vez sintió eso y evitó que mi papá fuera a un viaje de negocios y el avión que se suponía... que tomaría, acabó aterrizando de panza sobre una pista llena de espuma. Sí, lo sé. Oye, Kansas tiene tornados. Los Ángeles, terremotos. No importa dónde vaya, siempre habrá algo. Linda, estamos hipotecados hasta la cabeza. Aunque quisiéramos vender, tendrían que enterarse de las abejas. ¿Quién querrá comprar? No lo sé. Tal vez deberíamos irnos a un hotel fuera del valle, al menos hasta que encuentren la colonia principal. Colonia primaria. Colonia primaria. No creerán que planeamos estas vacaciones hace un par de semanas. Nos quedaremos con mi madre en Marin un tiempo. Bueno, ¿y qué pasará con tu apiario? Tengo varias reinas africanizadas en mis colmenas, por eso atacaron. Hasta que las autoridades encuentren a la colonia primaria no puedo hacer mucho. Volveré en un par de semanas, veré cómo va todo. ¿Consideraste abandonar tu propiedad? Adiós. Esas malditas abejas lo estropearon. En vista del hecho de que el experto en abejas se lleva a su familia fuera de aquí, tal vez querrás entrar y discutir de nuevo ese punto. Bien. Empacaré lo de Lucy, lo tuyo y lo mío. Kevin y Tracy pueden empacar solos. Kevin fue con Tom a alguna parte. Si no vuelve pronto, le pondré algunas cosas en una maleta. El taller dijo que tu auto estaría listo a las 5. Lo recogeremos ¿sí? y nos iremos. Oye, oye, solo una semana. Hasta que los expertos controlen todo. Ah, es el que vendrá a ver el huerto. Se supone que debo mostrárselo. No, está bien, volveré enseguida. Si dejo que se vaya, no volverá nunca. Ya sé. Es la punta de tu estómago de nuevo, ¿verdad? Uh-huh. Descuida. Tenemos unos 34 acres y medio. No es un huerto bien grande, pero esperamos cosechar entre 12.000 y 15.000 cajas. ¡Por Dios! Si están a menos de un kilómetro de mi casa, Dios mío. Debo estar en mi casa. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vaya! ¿Para qué diablos es eso? Mi abuelo me lo dio cuando tenía 13 años. Era suyo. Debo guardarlo para que el loco de mi padre no lo venda o algo así. No respondiste mi pregunta. ¿Para qué diablos es eso? Protección, viejo. Solo protección. Dijo que nunca había visto algo así en sus 30 años de experiencia. ¿Crees que sea la colonia primaria? Eran igual a todas las abejas. No quiero ni pensar que haya más de una primaria.
Travis. Kirsten. Esto va por ustedes. ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No, vámonos! ¡Deprisa, salgamos de aquí! ¡Salgamos de aquí! ¡Date prisa! ¡Sube la moto! No, 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 seguiré esperando. Bueno, saque al jefe de su junta. Sí, creo que dirá que es importante. Pasa todo el mundo aquí. Mami, ¿qué es ese ruido? Oh, Dios, ¿y esto? Mírenlas a todas. ¿Qué están haciendo? Perseguían a Tommy. ¿Pero por qué? ¿Por qué te perseguían? No te preocupes, amor. ¡Shh! Todo el mundo calmado. Solo cálmense. Todo va a salir bien. Papá, están entrando a la casa. ¡Pásame una manta! Sí. Toma, aquí está. Mamá, mira. Hay que revisar la casa. Asegúrense de que todo esté bien sellado. Kevin, suban. Suban. Tracy, la cocina. Bueno, ¿y las que acaban de entrar? Unas cuantas abejas no nos harán daño. Las mataremos con algún insecticida. Debemos alejar el enjambre. Debemos pedir ayuda. ¿A quién? Pide ayuda. Por Dios. Aquí. El aire. De acuerdo, ahora ayúdame. Vamos. Eso es. Toma, rocíalas con esto. Kevin, no quise que esto pasara. Sigue sellando todo y cierra la boca. Ven, muñequita. Ven, osito. Los protegeré.
¡Mamá! Bueno, ya está lista su habitación y ya está lista la mía. Bien, yo hice la otra parte. Sí, vamos a ver a tu madre y luego... Lucy. ¡Oh, no! ¡Lucy! Más de 5 o 6 piquetes en una niña del tamaño de Lucy. Tina. ¿Dónde están las inyecciones contra el veneno? Aguanta, Linda. Mamá fue por tu medicina. Vamos. Aguanta. Muévete a un lado. Ánimo. No solo déjala descansar. ¿Quién vendrá? No vendrá nadie. ¿Quién? El teléfono está muerto. Oh, genial. Bueno, creo que si están cubriendo la casa, pudieron invadir el equipo y taponarlo. Pueden cubrir toda la casa. Pueden hacerlo. Están haciendo eso. Oh, por Dios, también te picaron. Esto es una locura total. Yo ya no quiero... No. Escucha. No devoran hombres. Son abejas. Algo las molestó, es todo. Pronto se aburrirán y se irán. Puedes lograr que te lo garanticen. Dios. Quédate aquí. ¿Para qué? ¿Qué? ¡Disparaste! ¡Mi hermana! ¡Estás completamente loca! ¡Disparaste a sus colmenas, idiota! ¡Estás demente! ¿Viste lo que le hicieron a Oye, ¿cómo está Lucy, papá? Ya, tranquila. Está mejorando, está bien. ¿Será? ¿No es así, papá? Claro que sí, Linda. Pero no esperaremos sentados. Es difícil decirlo. Tal vez solo estén en las paredes. Si puedo salir de la casa, podré llegar hasta el jeep. ¿Papá? Solo veré qué tan mal está. Cuando vuelva nos podremos ir. Solamente quedaban dos. Esa fue la última. Si necesita más, yo... La llevaré al médico. Oye, ¿pero cómo? ¿No puede salir? Debo hacerlo.
Resiste, muñeca. Mamá y papá te harán sentir mejor. La llevaré al hospital. Y luego iré con los bomberos y volveré por todos. Aquí hay más calcetines. Ah, bien. Bueno, papá, botas de hule, guantes de carnaza y cinta. ¿Qué par quieres? Ah, los de piel. Debo mover los dedos. Debes cubrirte el rostro. Esto pilla en la caja de herramientas. No, no, todas son muy delgadas, papá. Mi abrigo, el esquimal. Está en el ático, con la ropa de invierno. Perfecto. Paciencia, todo se arreglará, cielo. No va a poder llegar al hospital. Necesita una inyección ahora. En la huerta. Allá puse medicinas. Iré y volveré en menos de 2 minutos. ¿Papá? Sí. Están en el ático. ¿Qué? Sube y séllalo. Están por todas partes. Como pueda, sube y séllalo. Sí. Tracy, la estopilla. Tom, ven acá. ¿Qué? Escucha. Hay abejas en el ático. Si están allá, significa que pueden bajar por los muros. Y una vez ahí, significa que estarán en la casa, toda la casa. ¿De acuerdo? Debemos detenerlas ahora. Pero, ¿y tus padres, Kevin? ¿Se los diremos? Están muy ocupados ahora. Vamos. Bien. Tranquila. Muy bien, ahora, aléjate de la puerta, ¿sí? Chad. ¿Qué? Tus llaves. Aquí están. Cuídate, papá. Ya. No te preocupes. ¿Qué es eso? El adaptador para llenar mi cama de agua. ¿Qué vas a hacer con eso, Kevin? ¿Qué vas a hacer con eso? Solo hazlo, ¿quieres? ¿Qué hace Tracy? Muy bien, está en el Jeep. ¡Vamos! ¡No puede! ¡Ah, vamos! ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Pase lo que pase, dame más manguera. Entiendo. Bien, es hora. Thank you.
¡Mira, Tom! ¡Oh, Dios! ¡Más madera, Tom! ¡Más! ¿Qué rayos haces? ¡Largo de aquí! Voy a averiguar qué pasó. ¡Mamá! Creo que dejó de respirar. ¿Lucy? ¡Lucy! Padre, ya viene. Ya viene. No puede ser. Están entrando. Se meten por la ventilación. Entraron a la casa. Pues busca algo y bloquéalas. Tracy. Vamos, mi bebé. Ponle la otra. Sí. Vamos, amor. Tú puedes, linda. Lucy, escucha a mami. Debes respirar por nosotros. Hicimos lo que pudimos. Ahora te toca a ti, amor. Si quieres conocer lo hermosa que es la vida, el amor, tener una niña como tú algún día. Tienes que respirar, pequeña mía, por favor. Respira. Oh.
Están dentro de la casa. ¿Y los muchachos? ¿Dónde está Kevin? No lo sé, creo que arriba. Todo va a estar bien. Cálmate. Me pican los brazos. Oh. Eso lo arreglaremos pronto. ¿Sí? Debemos bajar todos al sótano. Hazlo. Sí. ¡Kevin! ¡Tom! ¿Dónde están? Tom. ¿Y Kevin? Tom. Estaba en el ático. Y había abejas, miles de ellas. Señor Ingram, escuché un golpe y fui. Lo lamento. Señor Ingram, no quiero que nadie muera. Tom. Nadie va a morir. Ven. Ven. Todo el mundo bajará al sótano. Ahora ve allá. Iré por Kevin y los alcanzaré. ¡Kevin! ¡Kevin! Lo sé. Anda. Anda. Corre. No bebas rápido, Linda. ¿Dónde rayos te metiste, imbécil? ¿Cómo estás, querida? Estoy bien, gracias. Ah, bien. ¿Estás bien? Muy bien. Solo dame un minuto. Cielo, Chad. ¿Cuántas veces te han picado? Debes tener unos 60. ¡Por Dios, papá! Si ya están aquí, deben estar en la cocina ahora. Están por toda la casa. La cocina es nuestra única salida. No hay otras puertas ni ventanas. Debemos mantenerlas afuera. Chad la cava. John nos dijo que el túnel detrás de ella lleva al granero. ¿Funcionará? El humo las apacigua. Un fósforo. Quiero un fósforo. Señor Ingram. ¿Fumas?
está muy espeso, Chad, nos asfixiaremos. Todo el mundo hacia el túnel. Mamá, ¿por qué parpadean las luces? Es como con el teléfono. Deben haber afectado el cableado. Entra. ¿Y tú? Tranquila. Con cuidado. Entra. Estaré cuidándote. Con cuidado. ¿Qué haces? Debemos irnos. Iré enseguida. Debo evitar que lleguen allá. Pues entonces, me quedaré a ayudarte. No. Ya pasaste suficientes cosas. Déjeme ayudar. Muy bien, Tom. Adelante. ¿Segura que sale al granero? Sí, hija. Debemos seguir adelante. ¿Dónde está tu padre? Se quedó con Tom. Tratarán de evitar que lleguen acá. Debemos seguir avanzando. ¡Sigan avanzando! Ve al granero. Tom, te dije que fueras al granero. Señor Ingram, yo provoqué esto. Le disparé a sus colmenas y debo ser yo quien suba. Sabido que fumas. No hubiera dejado a Kevin ser tu amigo. Anda. Gracias. Anda, entra al túnel. Amor, lo sé. ¿Y mi papá dónde está? Aún está en la casa. Sigamos avanzando, por favor. Vamos, amor.
quedarnos aquí, muy quietos. ¿Quietos? ¡Aguanten! ¡Aguanten! No. Estaremos a salvo aquí. Sí, estaremos a salvo. A salvo. El humo está funcionando. Funciona. La invasión de las abejas asesinas ha comenzado. Los primeros enjambres podrían llegar al centro de Los Ángeles este año, a menos que los detengamos, pero hasta ahora nadie sabe cómo.